¿Qué tal, psicópatas de YouTube? Esta vez te voy a traer un video algo nostálgico. Pues te traigo una recopilación de videos de ovnis reales captados en cámara. Bueno, comenzamos. Esto fue grabado por un youtuber que tal vez ya conozcas, muy famoso de México, por cierto, Luisito Comunica. En uno de sus tantos videos, él, sin darse cuenta, grabó dos ovnis o varios en la playa. Lo corroboro, si está helada. Se dice que en estas aguas, un poquito más adentro del mar, un ser humano no puede estar más de 10 minutos porque se puede morir de frío, de verdad, le puede dar hipotermia. No obstante, a pesar de eso, aquí les va un... Esto fue grabado en Miramar, en Tampico, a lo lejos de la playa. Se ve una gran luz roja que obviamente llamó la atención de los turistas. Tal vez este video ya lo hayas visto más de una vez, pero tal vez sea falso. Pero con la confirmación de la existencia de vida extraterrestre, tal vez no sea tan falso como parece. Te lo dejo aquí, solo porque sea falso o no, no le quita lo épico y tal vez perturbador de este video. They're being surrounded by friggin' UFOs or the Coast Guards. I want us in there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lights we see there. If they're coming on, they work 7 lights. Oh, this is a big deal. Te ha hablado King Man. Hasta pronto. Para este video desconozco de dónde es originario, pero le pertenece a un usuario de TikTok que él mismo te explicará qué es lo que pasa. Estaba grabando la luna cuando estas tres nubes me llamaron la atención. Y me di cuenta que habían dos puntos cerca de la luna. Al principio pensé que eran estrellas. Pero presta atención principalmente a la que está sobre la luna. Utilicé el zoom de mi cámara para ver bien la luna y al momento de alejarla toma la luz sobre la luna, ahora está más arriba que antes, casi el doble de distancia.
Minutos después volví a salir a grabar, pero capturando en la pantalla en el modo foto para tener mayor zoom, y pude ver que se formó un aro de luz alrededor de la luna. Las primeras nubes ya no estaban. Ahora hay más puntos alrededor y en la orilla del borde del aro de luz que rodean a la luna, pero las dos primeras luces y una tercera ahora están más cerca de la luna. La luz más cerca a la luna tiene una luz diferente, es amarilla, mientras las otras son blancas. Lo extraño no es el halo de luz, sino las luces que fueron cambiando de ubicación durante todo el fenómeno. Algunas sí son estrellas, pero las que se mueven pienso que son algo más. ¿Tú qué crees que sean? Esto fue grabado en Canadá y fue captado por una cámara de seguridad. No había un skinwalker, un animal extraño o personas caminando desnudas en medio del bosque. No, ahora tienes que prestar mucha atención para ver lo que captó esta cámara. Bueno, espero que este video te haya gustado. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror. Nos vemos y no olvides sonreír.